Hoy le presentaremos el reporte nacional de los casos confirmados y defunciones por coronavirus. Para variar, en la secundaria del estado están denunciando un cobro excesivo para las inscripciones que llega hasta 2,000 pesos. Tenga usted cuidado, las redes sociales han sido el principal gancho para la trata de personas. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas pide no confiarse hasta que el coronavirus haya sido erradicado en Chiapas. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este jueves 30 de julio del 2020, con el gusto de siempre, para informarle a ustedes los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de las actividades deportivas. Alejandro Moguel, muy buenos días. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos, que tengan buen inicio de jueves. Del otro lado de la pantalla, saludo a mi compañero Carlos César. El día de hoy, un tema bastante interesante y que hace referencia a las peticiones que ha hecho el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Carlos César, que las peticiones, algunas tienen un poco de sentido, otras parecen exageradas. La parte oficial, porque hay que aclararlo, está pidiendo al gobierno que incluso les paguen internet y computadoras desde su casa. Buenos días, Adolfo. Alejandro, amable auditorio, muy buenos días. Ya verán lo que pide el Sindicato Nacional, y es el máximo dirigente de los maestros en México. Sí, por supuesto, un tema bastante interesante, y a la 1 de la tarde se tiene previsto que haga un pronunciamiento la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la parte disidente del sindicato, para hablar del mismo tema, el regreso a clase. Ya veremos qué es lo que ocurre. Permítame ir entonces de lleno con la información que obedece al tema del coronavirus. ¿Cómo estamos en la República Mexicana según la Federación? Mire, tenemos hasta este momento 408,449 personas infectadas de coronavirus. 89,978 son sospechosas de tener la enfermedad. 455,087 han dado negativas a las pruebas de coronavirus. Desafortunadamente, 45,361 personas han perdido la vida a causa de este padecimiento. En Chiapas, las cifras del COVID-19 están de la siguiente manera. La Secretaría de Salud informó que en las recientes 24 horas hasta ayer se registraron 50 nuevos casos de contagios en distintas partes de Chiapas y 4 defunciones. En números acumulados hay 5,398 casos de contagios y 445 personas han fallecido en el transcurso de la pandemia. Se informa que hay 42 personas hospitalizadas estables, 138 hospitalizados graves, y hay 90 personas hospitalizadas graves intubadas. Esos son los datos oficiales de la Secretaría de Salud hasta ayer en Chiapas. No es casualidad entonces que el titular del Poder Ejecutivo, Rutilio Escandón Cadenas, esté pidiendo a la población todavía no confiarse por el asunto del coronavirus. Le comparto la información, y es que desde la mesa de seguridad que reúne a las autoridades federales y estatales a fin de fortalecer las estrategias para el bienestar de las familias chiapanecas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas insistió en el llamado a la población a no confiarse y seguir cumpliendo de manera irrestricta con las recomendaciones sanitarias hasta que el coronavirus se haya erradicado. Destacó que como parte de los esfuerzos que se hacen a favor de la salud, se instalaron 14 clínicas de atención
respiratoria para atender la pandemia. Además, mencionó que desde el inicio de su administración se ha hecho un trabajo para que no haga falta nada en este rubro y se han recuperado recursos a través del combate a la corrupción, lo que ha permitido destinar más de 6.322 millones de pesos al pago de deuda con instituciones de salud, así como la compra de insumos, equipos y medicamentos. Cada vez se saben más cosas respecto de lo que causa esta terrible enfermedad de la pandemia en todo el mundo. Ahorita ya se sabe que el COVID-19 causa secuelas en los pulmones de los enfermos que podrían durar hasta un año en desaparecer. Los pacientes COVID-19 enfrentan un gran reto al salir de la sala de terapia intensiva o como pacientes ambulatorios. En algunos casos tienen que llevar rehabilitación pulmonar, practicar ejercicios respiratorios, técnicas de ahorro de energía corporal, ya que de acuerdo a especialistas exponen que las secuelas por esta nueva enfermedad podría durar hasta un año. De acuerdo a Jennifer Meneses Saldaña, médico especialista en rehabilitación pulmonar, precisó que los pacientes COVID enfrentan un gran reto al salir de la sala de terapia intensiva o también como pacientes ambulatorios. En algunos casos tienen que llevar rehabilitación pulmonar, practicar ejercicios, ya que las secuelas podrían durar hasta un año, aunque puede depender de cada organismo. De acuerdo a la parte médica, comentó que las secuelas pueden ser físicas a nivel respiratorio, a nivel neuromuscular, secuelas cognitivas como podrían ser alteraciones en la memoria. Por ello, en los procesos de rehabilitación incluimos ejercicios respiratorios para aumentar volumen para mejorar la capacidad pulmonar. Así lo destacó. Dentro de esas secuelas están la sensación de falta de aire, cansancio, ansiedad, debilidad en músculos, piernas y brazos. Son algunas de las secuelas que presentan los pacientes convalecientes de COVID-19 y es por ello que debe recibir una rehabilitación pulmonar integral para que se puedan recuperar. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Vamos a más información. Las parteras en el estado de Chiapas se están quejando de que no han recibido insumos para atender pacientes por coronavirus. Desde siempre las parteras han estado en lo que ahora llaman la primera línea de atención en sus comunidades, sin ningún apoyo, reconocimiento ni valoración de su trabajo por parte de las instituciones oficiales, afirmó Ofelia Pérez Ruiz, vocera del movimiento de parteras tradicionales Nich Ixim de Chiapas. Esto durante su participación en el seminario Salud y Mortalidad Materna en México en el marco del COVID-19, una aproximación desde los derechos humanos organizado por el Comité Promotor por una Maternidad Segura. Comentó que si bien tuvieron algunas reuniones al inicio de la pandemia con el sector salud, específicamente en algunas jurisdicciones del estado para solicitar apoyos de insumos, no recibieron una respuesta concreta. Por tal razón, el movimiento gestionó con organizaciones sociales para que las parteras pudieran contar con un kit de protección y materiales para la atención de mujeres embarazadas, contribuyendo a la prevención de muertes maternas y neonatales. Sentenció que las cifras de mortalidad serían mucho mayores si las parteras no estuvieran en las comunidades y las colonias. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Habitantes de una comunidad indígena de Ocosingo presentaron denuncias contra las autoridades porque, a su juicio, las autoridades no han estado actuando correctamente para proteger la salud de los habitantes de esa localidad. El caso irá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luis Eduardo García Parra, abogado autorizado de la comunidad indígena de Nuevo Francisco León, Ocosingo, informó que el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 24º Circuito canalizó la denuncia interpuesta hacia autoridades de salud que no garantizaron la salud de la comunidad. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alejandro Jiménez López, presidente del tribunal, notificó el 27 de julio de 2020 que en relación a la solicitud de García Parra, se hace saber que la Suprema Corte de Justicia su denuncia para que ejerza la facultad de atracción respecto al caso. Por ello, el tribunal informó que remitirá a la máxima sala de justicia del país los autos originales de recurso que se actúa. García Parra explicó que este dictamen primero tendrá que ser analizado por la Suprema Corte para saber si el caso es relevante para que se analice. En caso de serlo, se analizará si la Secretaría actuó con las medidas necesarias para garantizar la vida y salud de la comunidad indígena de Nuevo Francisco León. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez.
Lamentablemente, a consecuencia de las pandemias o de la pandemia del coronavirus, las microempresas son las que han resentido más este problema y son las que han reflejado más desempleo en Chiapas. Elena García Aguilera, docente e investigadora en temas de economía en Chiapas, dio a conocer que de acuerdo a los resultados de la encuesta del impacto del COVID-19 en la actividad laboral y el mercado laboral, 15.7 millones de personas estaban desempleadas hasta el mes de abril en México. La gran mayoría de ellos, más de 11 millones, se ausentaron por la pandemia del COVID-19, lo que ha tenido serias repercusiones para las microempresas en la entidad. Esto derivado de que el 97% de los negocios en Chiapas son microempresas. Eso significa un duro golpe para las familias, dado que el 67.2% del total de las empresas con despidos derivado de la contingencia son microempresas de hasta 5 empleados. Elena García Aguilera señaló que el alza en la ausencia laboral se dio como consecuencia de la instrumentación de paros técnicos o cierres temporales por parte de las empresas como medida preventiva para evitar el contagio. Añadió que otras medidas usadas por las empresas para evitar más despidos son la reducción de las remuneraciones, pero también la disminución de horas laborales en el hogar. No obstante, sí se perdió gran cantidad de empleos y que las microempresas fueron las más afectadas al sufrir el 67.2% del total de despidos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Sin duda, el sector turístico será uno de los sectores más golpeados de la economía por la pandemia del COVID-19. Aquí en Chiapas ya están registrando que entre enero y junio ha sido el sector más golpeado, que registra una caída mayor observada en los últimos años. Según el balance más reciente, de enero a junio de este año, Chiapas recibió la visita de 1.6 millones de turistas, lo que representó una caída del 57% respecto con los registros del mismo periodo del año pasado. De acuerdo a la Secretaría de Turismo del Estado, tal afluencia de visitantes generó una derrama económica de 4.360 millones de pesos, 62% menos respecto a la primera mitad de 2019. Los registros reflejan que al menos 2.2 millones de vacacionistas dejaron de visitar la entidad entre enero y junio, lo que restó un beneficio económico de 7.125 millones de pesos, equivalente a poco más del 2% del valor de toda la economía del estado. Esta fue la caída más fuerte en el flujo de vaciantes y derrama económica de la industria turística de la entidad, según la dependencia estatal, para un primer semestre de los últimos 4 años. Por ocupación hotelera, esta se calculó en un 20% promedio, con una estadía de 1.09 días por turista, cuando en el primer semestre del ejercicio anterior la ocupación fue de 42% y la estadía de 1.69 días. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. En ese mismo sentido, los números tampoco son buenos para Chiapas. De acuerdo con el último reporte del INEGI, hay un desplome del menos 10% en las actividades secundarias, que básicamente incluyen el tema de la minería, la construcción y manufactureras. De acuerdo con el indicador trimestral de la actividad económica estatal que se lleva a cabo por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Chiapas registró una caída del 10.3% en las actividades secundarias que se relacionan con la industria de la minería, manufacturas, construcción y electricidad, lo que provocó que la entidad ocupara el lugar número 27 de los 32 estados del país. Las actividades primarias, que incluyen la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, reportaron una variación anual de 3.9% en el primer trimestre de 2020, debido en gran medida al avance obtenido en la agricultura. Así, la entidad se ubicó en el 16º lugar a nivel nacional, remarca el informe. Con base en los datos, en los primeros 3 meses de este año, las actividades que mejores dividendos dejaron para la entidad fueron las terciarias, es decir, aquellas que se vinculan con la distribución de bienes, servicios profesionales y la parte gubernamental. En este rubro, el crecimiento fue de 2.7% en comparación con las mismas fechas, pero del año pasado. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Desde hace varios días, habitantes de la colonia Emejaca de Tuxtla Gutiérrez han denunciado que están sintiendo olores desagradables que provienen de instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social que se encuentran por ahí. No ha habido respuesta de esta institución. Ahorita están pidiendo diálogo
con los directivos de esa institución para encontrar una solución a ese problema. Tras la denuncia de afectaciones por olores extraños, familias del fraccionamiento Mejaca de Tuxtla Gutiérrez piden un diálogo con autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social para hablar sobre dicha problemática y se tengan acuerdos favorables hacia las dos partes. El IMSS, tras la denuncia de los habitantes en este medio de comunicación, detalló que los olores extraños se tratan de abate, es decir, una sustancia que sirve para fumigaciones contra enfermedades transmitidas por vector contra dengue, zika y chikungunya, e informó que dicho olor no es de peligro humano. Justo atrás de la bodega de inmobiliario se encuentra una fila de casas que son parte del fraccionamiento Mejaca. En dicha bodega tenemos abate, el cual es un insumo que se recibe cada año y se distribuye en todo el estado con el objetivo de combatir el dengue y otras enfermedades que se transmiten por la picadura de mosquitos. Dicho insumo tiene un olor fuerte, similar al olor a gas, pero no es dañino para la salud, informó el IMSS en una tarjeta informativa emitida el 22 de julio. Hace unos días, Guadalupe González, vecina del fraccionamiento, denunció que un olor desconocido proviene de una bodega del Instituto Mexicano del Seguro Social ha provocado diversos síntomas a más de 7 familias. Ubicada en el oriente de la ciudad, rumbo a Chiapa de Corzo, el fraccionamiento se encuentra a un costado de una bodega del IMSS, la cual en los últimos 15 días ha desprendido olores fuertes nunca antes vistos por los habitantes. González externó que las familias ubicadas en las calles Guanacaste, Punu Punu, Matilis Guati y Primavera continúan con la presente de síntomas como dolores de cabeza, presión alta, vómito y alergias a causa de dichos olores. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Le quiero comentar que una de las molestias que tienen los padres de familia de la secundaria del estado es el exceso en el cobro para las inscripciones al nuevo ciclo escolar, que oscila en 2,000 pesos. Están pidiendo que intervenga la Secretaría de Educación para que las autoridades de esta institución expliquen en qué se están gastando tantos recursos. Padres de familia de la Escuela Secundaria del Estado número 1 del turno vespertino en Tuxtla Gutiérrez expresaron su inconformidad por el alto costo de inscripción y reinscripción que alcanza los 2,000 pesos, lo que aseguran en estos tiempos de crisis se ha vuelto imposible de costear. Los padres de familia señalaron que han hecho el llamado, así como la observación a la dirección de este turno, para que entienda la crisis en que se encuentra el país y el Estado para poder obtener un descuento del 50% en estos costos y en este ciclo escolar se fije un costo de la cuota por 1,000 pesos. De acuerdo a Olga Lidia Camacho Chacón, madre de familia, existe también una irregularidad que debe ser investigada, y es que las cuotas escolares se han estado depositando directamente a la cuenta de la directora en el turno vespertino por instrucción de la escuela. Por ello señaló que Josefa Eloína Ocampo Santiago podría estar haciendo mal manejo de sus recursos, ya que tampoco existe conocimiento en qué se han invertido las cuotas que se han recaudado de los cerca de 500 alumnos, alcanzando un promedio de 1,000,000 de pesos por cada ciclo escolar. La postura de los manifestantes es generalizada, ya que existen padres de familia que tienen 2 o 3 hijos en esta escuela. Esta petición, aseguran, la están haciendo y es por la grave crisis que estamos pasando. Tenemos conocimiento que hay padres que se han quedado desempleados, los alumnos han estado en clases por mensajes, no ha habido clases en línea y hemos entendido, ahora toca el turno de que a nosotros no se entienda, así lo expresaron. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Regresamos de nueva cuenta con Carlos César el día de hoy, pues este tema que hace referencia a las peticiones que ha hecho el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para el regreso a clases. Son más o menos 9 puntos. Este desglose se hace desde la sede nacional y seguramente se estará replicando en los estados. Algunos puntos son bastante aceptables y digamos van en concordancia con lo que tenemos en la emergencia sanitaria por la pandemia. Otros parecen un tanto difíciles de cumplir, por lo menos en el estado de Chiapas, considerando la situación económica que atravesamos. Carlos César, los maestros, además de algunos puntos que hacen referencia a la salud, piden otros que llaman la atención, como el hecho de que reciban una computadora y que el gobierno les pague el uso de internet desde su casa, porque además
estarían dedicando tiempo que su familia para las actividades escolares. Buenos días. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, buenos días. Yo pensé que esa propuesta lo estaba haciendo don Pedro Gómez Bámaca, que es el dirigente de la sección 7 del CENTE, la CENTE en el estado de Chiapas. Si no, se trata ni más ni menos que de un señor que quiere las perlas de la Virgen. Es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, Alfonso Cepeda Salas, quien propone a las autoridades de Educación Federal reiniciar las clases presenciales únicamente cuando el Consejo de Salubridad General declare la entrada en vigor del semáforo verde para proteger la salud de los estudiantes. Propuesta que está de más porque el propio secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, ha dejado en claro que el retorno a clases será de acuerdo al semáforo verde que exista en cada entidad, pero también ya quedó desfasada esa propuesta del secretario de Educación. En la mañanera, hace un momento, el presidente de la República dijo que no hay regreso presencial a clases hasta el mes de octubre. También pide realizar la dirigencia nacional del CENTE, pide realizar todas las reuniones de consejo técnico escolar y capacitaciones en línea o a distancia. Garantizar también, piden, el derecho humano a la salud, seguridad social, salario, certeza laboral, pensión y vivienda digna a los trabajadores de la educación, en especial a quienes sufren alguna enfermedad subyacente a los riesgos de contagio o son adultos mayores. Propuestas que también está de más, porque tienen todos esos privilegios. Otra propuesta, oigan ustedes, otra propuesta dice, reconocer que los docentes son insustituibles en el sistema de educación y valorar que ellos y los alumnos son sustantivos. Por lo tanto, deben eliminarse las cargas administrativas a los maestros. Pobres maestros, trabajan mucho. El señor Alfonso Cepeda también quiere que las autoridades educativas generen nuevas condiciones de trabajo y dotar a los docentes de las herramientas necesarias para hacer su trabajo. Es decir, quieren computadoras e internet, y sí, que se los paguen en su casa. ¿Y por qué no lo pagan ellos si ganan bien? A cambio, mire usted, se comprometen a contar con disposición para prolongar la jornada laboral, sacrificando con ello su espacio y tiempo familiar para mantener activo el sistema educativo. Bueno, en este caso solo falta que, ahora sí, valga la redundancia, que le haga caso el líder de la CENTE, don Pedro Gómez Bámaca. Quieren también que las autoridades refuercen las medidas de apoyo psicológico y emocional para reducir la incertidumbre, inseguridad, estrés y el temor de las comunidades educativas conforme avance el establecimiento de la normatividad y el descubrimiento de la vacuna contra el COVID-19. Y mire usted, pide el líder nacional del CENTE que gestionen las autoridades educativas y las de gobierno la aplicación de la vacuna como grupo prioritario, o sea, que ellos sean primeros, que sea para todos los integrantes de las comunidades educativas. ¿De qué privilegios gozan como para que les den la prioridad por encima de los demás sectores de la sociedad? Como bien decías, Adolfo, en algunos casos tiene razón la citada propuesta, pero en otros, más bien, parece un chantaje, Alejandro. Así es, Carlos César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Alex. Pues sí, están mezclando demandas justas, unas cuantas, hay que decirlo, demandas justas, y un glosario de peticiones que a mí me parecen exageradas y con matices de prebendas y privilegios, como bien ya tú lo decías. Ese ha sido el sello característico de los dirigentes de la CENTE y hay que remarcarlo bien. No hay que generalizar, son los dirigentes que han estado insistiendo en ese tipo de cosas. Todo mundo ha de tener un amigo, vecino, pariente que es maestro y de esa manera nos enteramos de que muchos de los maestros se han mostrado inconformes a las actitudes que han asumido sus dirigentes en hechos anteriores, que ya los sabemos de sobra en el sexenio pasado, que nos traían bastante angustiados con bloqueos, plantones, agresiones a terceros, destrozos en edificios públicos, comercios y demás. Pero bueno, efectivamente hay muchos que no están de acuerdo con esas actitudes y de ahí nace la idea, pues, de que
no todos están en la misma sintonía de los dirigentes. Durante todo el tiempo, siempre han estado solicitando muchas cosas que cayeron en privilegios y prebendas que los gobiernos anteriores, muchos durante pues 20 años o quizá más, les fueron cediendo como consecuencia del chantaje que utilizaban, presionando que iban a hacer bloqueos, paro de actividades. Bueno, pues eso también ya lo sabemos de sobra. Y entonces traigo esto a cuenta porque algunas o muchas de estas peticiones que están haciendo ahora tienen esos matices, ¿verdad? Esos matices de que quieren ser ellos privilegiados con respecto a los demás. Hay que decirles, sí, señores maestros, realizan una labor muy importante en la educación de la niñez y la juventud mexicana, pero esa importancia nace del comportamiento de cada uno de ustedes. Ustedes hacen importante esa labor. Si van a estar siempre en las calles y haciendo lo que hacían antes, pues ahí se perdió todo. Entonces, ustedes mismos se dan la importancia que están pidiendo que les demos. Sí es cierto, están desarrollando una actividad importante, pero yo creo, como muchos más he escuchado decir, que no se les debe dar un trato privilegiado. Todos, absolutamente todos los trabajadores de este país estamos sufriendo las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Todos estamos llamados a hacer un esfuerzo para dar un poco más en nuestras actividades, porque no le podemos pedir peras al olmo, estar exigiendo de más algo que no puedan hacer los patrones, y en este caso el organismo rector, pues es el gobierno, ¿no? Yo creo que en algunas cosas tienen razón, que se les dote de todos los instrumentos necesarios para realizar su trabajo, pero en las escuelas. Ahorita la circunstancia es especial y debemos acomodarnos todos a esta circunstancia especial para desarrollar nuestras actividades. Y en última instancia, creo yo, hay que esperar todavía. Efectivamente, se refirieron ya al inicio de la conferencia mañanera de hoy del presidente López Obrador respecto del inicio de clases, pero dijeron que el día lunes van a estar dando información más detallada en ese sentido. Pero no ha cambiado en nada lo que ha dicho el secretario de Educación a nivel nacional, Esteban Moctezuma, desde un inicio. Habrá clases presenciales siempre y cuando estemos en semáforo verde. Aquí estamos un poco lejos todavía. Sí, Alejandro, Carlos César, en realidad lo que llama la atención, digamos, del desglose de estas peticiones no son tanto las que están acorde, porque pues básicamente creo que es lo que todo mundo espera, ¿no? En el regreso a clases, que se priorice a las comunidades vulnerables, que se priorice la salud de los alumnos, que los espacios sean sanitizados, que haya garantía en las actividades escolares, en las extracurriculares, que seguramente tendrán más fuerza, porque también se habla de una posible participación híbrida, que en algún momento sea en la escuela y otros en casa, el tema de la tecnología, digamos, todo eso pues está ya marcado, no es lo que uno espera como mínimo que pueda implementar la autoridad y que lo hagan los directores. Resalta la otra parte, la parte de privilegios y de pensar que los maestros tienen un lugar especial en este tema de la pandemia, cuando no es así. En realidad deben de entenderlo de esta manera. Deben entender que son un grupo que tienen, como todos, que ayudar a la autoridad a facilitar la educación de sus hijos. Así como son buenos para hacer plantones y para pedir el apoyo de los padres de familia, ahora deben regresar esa parte también hacia los estudiantes, que es creo yo importante. A mí además me sorprende que este desglose venga del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y no de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces no hay que sorprendernos si al ratito, después de la una de la tarde, que Pedro Gómez Bámaca, en conjunto con otros líderes de la coordinadora, pidan también otras perlas a las vírgenes, Carlos César.
Así es, Adolfo. Esperemos que ya se haya levantado o a la 1 de la tarde que se levante para saber la opinión de don Pedro Gómez Bamaca, que siempre es polémico y siempre va en contra de su dirigencia nacional. Ahora, llama la atención don Alfonso Cepeda Salas, que es el líder nacional de este sindicato de maestros. Dice, miren, a las autoridades de educación y del gobierno, denme una computadora y páguenme mi internet para que desde mi casa yo pueda cumplir con mi chamba. Pero activen las señales de radio, las señales de televisión y las señales de telefonía rural en las zonas, se imaginan, de Chiapas más apartadas, donde no existen estos medios. ¿Sabrá don Alfonso Cepeda Salas lo que cuesta instalar una antena de radio o una antena de telefonía celular? En cuanto al aspecto económico, ahora el tiempo que se lleva para la instalación de estos equipos. Y además de eso, no es mala la idea que se instalara algún día para que tengamos mejor comunicación en todas las comunidades del estado de Chiapas, que mucha falta hace tanto en carretera como en telefonía rural y señales de televisión y telefonía digital, teléfonos celulares. Sería bueno, pero ¿para cuándo? Si ya llevamos casi 20 meses de este gobierno, que nos prometieron que iba a haber internet gratuito para todos en cada esquina y en la zona más apartada del país, y todavía no nos han cumplido, Alejandro. Sí, claro. Pues sí, si eso están pidiendo los dirigentes del CENTE, pues ya vayamos preparando una libretita para anotar qué va a pedir la CENTE más al rato respecto de ese mismo tema, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser un tema cuestionable esto del el asunto de la educación. Estamos completamente conscientes de que hay atrasos, hay rezagos enormes. Muchísimo. En la infraestructura educativa, en los lugares apartados de las poblaciones urbanas, alejados de las poblaciones urbanas, que tienen pues muchas carencias, ¿no? Ahí sí tendría que ser un trabajo especial la Secretaría de Educación, y hasta ahorita no lo hemos visto. Creo que a lo mejor ya lo tienen, pero no lo dan a conocer. ¿Por qué? Pues no hay dinero para solucionar los problemas. Todos tienen que ver en asuntos básicamente de que no tienen suficientes mesabancos, de que no tienen suficientes servicios de agua para los muchachos, de que las escuelas no están bien adecuadas y acondicionadas para la educación. Eso ya lo sabemos, es un diagnóstico viejo. Y lo que no sabemos es qué está haciendo este gobierno para resolverlo. Entonces, ese tal vez sea un punto que renazca ahora en la petición de los maestros, en sus peticiones que deberían ser un poco más serias, ¿verdad? Respecto de las vacunas, es un tema bastante complicado, bastante delicado. Yo me imagino que cuando haya ya la certeza de que van a empezar a ser distribuidas las vacunas a nivel mundial, y cuando sepamos cuánta cantidad de esas vacunas le va a corresponder a México, pues ya estarán decidiendo los especialistas, los científicos, y también con una mirada política, porque no hay que apartar la mirada política de los gobiernos del mundo, a qué grupos principalmente van a ir primero las vacunas. Así, a primera vista, se nos ocurre, podrían ser los grupos que están sufriendo más, están bien identificados los que sufren hipertensión. Los de la tercera edad, los que tienen otras enfermedades. Exacto, enfermedades que están ahorita pues causando muchos problemas a los pacientes. Eso se nos ocurre, no sé, a lo mejor van a ser primero los adultos mayores. Ya lo estarán decidiendo pues estas personas de acuerdo con la experiencia científica que tengan, y pues sí, todos quisiéramos ser primeros de la fila para ir a vacunarnos cuando haya una vacuna, pero no el trato especial que están pidiendo los profesores. Ya estaremos muy atentos a lo que va a pasar en los próximos días. Habrá más, porque no hay nada cierto todavía sobre el regreso a clases presenciales. Aunque el presidente haya dicho que en octubre, bueno, pues es una fecha tentativa, pero no sabemos cómo van a estar comportándose los contagios para ese mes. Se nos estaba pasando, Carlos César, también hablar de otro asunto que no sé si lo hayan notado ustedes en la parte no solo del sindicato, también de la Secretaría de Educación aquí en el estado de Chiapas.
que parece que pasó la pandemia, dieron una o dos conferencias y después no se supo otra cosa de la funcionaria que dirige esta institución, de Rosaide Domínguez Ochoa. Y lo digo porque es un rubro importante en el que todas las personas, madres y padres de familia, todos los días están haciendo la misma pregunta. ¿Cuándo regresamos a clases? ¿Cómo vamos a regresar a clases? ¿Cómo vamos a colaborar los padres de familia en los salones de clases? ¿Cómo vamos a poder ayudar? ¿Van a ir los niños con cubrebocas? ¿Van a tener recreo? ¿Van a salir más temprano? Sabemos que la directriz la va marcando la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional, pero por lo menos acá, Carlos César, deberían de esa misma directriz, pues replicar la información hacia la ciudadanía, pero replicarla de manera abierta, no solamente con un comentario en Facebook o a través del canal institucional, ¿no? Les da miedo convocar a una conferencia de prensa en el que uno le pregunte a los funcionarios, pues este tema de cómo va a ser en Chiapas, de cómo estamos en Chiapas, de qué tanto sirvió las actividades que al principio habían dicho los propios funcionarios de la Secretaría con el tema de uso de la radio, la televisión, de las tecnologías, de qué se ha avanzado en este tema, por ejemplo, de cómo van a estar los alumnos, cómo están las instituciones en el aspecto tecnológico una vez que se reanuden las actividades. ¿Cambió algo? ¿No cambió? ¿Se van a reestructurar los planes? ¿No se van a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar en esta parte que creo yo también es importante entenderlo? Porque la pandemia nos vino a evidenciar la mala infraestructura que tenemos en cuanto a temas de tecnologías, de no tener en muchos casos ni siquiera un correo electrónico para poder enviar información. Quizá, Adolfo, haya funcionado en las cabeceras municipales donde, aunque sea de forma deficiente, hay internet. Pero en las zonas rurales no creo que haya avanzado esta propuesta, este proyecto que tenían de las clases virtuales. ¿Saben dónde andan ahorita los estudiantes de escuelas primarias y telesecundarias en las comunidades rurales? Trabajando la agricultura con sus padres. Eso es lo que andan haciendo. Bueno, lamentable este tema, Carlos César. Abrazo, buenos días. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, buenos días. Hasta mañana. Hasta mañana, Carlos César, buenos días. Hasta mañana, Alex, buenos días. Bien, organizaciones de la comunidad lésbico-gay de Chiapas también están oponiéndose a las pretensiones del Partido Encuentro Social de hacer modificaciones a la Constitución en materia educativa llamada PIN parental. El Observatorio Ciudadano de Derechos de la Población Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual y Más en Chiapas, Investigación y Litigio de los Derechos Humanos AC, Diversidad, VIH y Sexualidad AC, Grupo CETU, Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA y la colectiva Ella Más Ella Igual Amor, se pronunciaron en contra de la iniciativa PIN parental, por lo que hicieron un llamado al Congreso del Estado a legislar a favor de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. El Observatorio Ciudadano afirmó que la propuesta hecha por el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, en la que padres y madres de familia se opongan a los contenidos educativos que consideren contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas, representa un retroceso a los derechos humanos de las infancias y adolescencias, ya que generan barreras para el aprendizaje y la participación plural. Recordó que el 5 de julio la Secretaría de Gobernación hizo un llamado para ponderar los derechos de las niñas, niños y adolescentes y evitar proponer este tipo de iniciativas regresivas. Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamentó que a 30 años de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño y de las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño en México, se presenten iniciativas de reforma para establecer el llamado PIN parental, mismas que fueron condenadas por el Ombudsman. Además, exhortaron al Congreso del Estado para legislar siempre a favor de los derechos humanos y atendiendo siempre el interés superior de la niñez y adolescencia. A su vez, Investigación y Litigio de los Derechos Humanos comentó que dicha iniciativa pretende restringir el derecho a la educación, el acceso a la información, a la libertad de expresión, a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad y al reconocimiento de la niñez y adolescentes como sujetos de derechos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez.
Vamos a más información. En las últimas semanas, pues ha tomado como prioridad, pues este tema de la trata de personas se ha puesto en la agenda de los medios de comunicación. Resulta que las redes sociales son el principal gancho para cometer este delito. Tenga precaución. Desde finales del año pasado, la violencia digital, el tráfico de archivos con contenido íntimo o sexual sin consentimiento, ya es un delito penal reconocido en la legislación, con penas de 4 a 6 años por compartir y hasta 6 o 9 años por comercializar. Esto lo manifestó la diputada Aida Guadalupe Jiménez Esma, presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado, al señalar que muchos jóvenes no tienen el cuidado de poner candados a sus redes sociales con el objetivo de ganar popularidad y tener más seguidores, pero eso los convierte en potenciales víctimas de violencia digital y, peor aún, de trata de personas. La diputada destacó que la violencia digital se da en muchos casos por exparejas motivadas por el coraje de haber terminado la relación, que incurren en la publicación de imágenes íntimas. Aplica también cuando las fotografías o videos son utilizados como método de extorsión. En el caso de la trata de personas, se sabe que los delincuentes detectan a las víctimas por la información que publican en sus redes sociales, como datos personales, fotografías y videos personales de sus familiares, de sus hogares, y es cuando contactan vía mensajes. Otro delito que ya está tipificado y que también ha resurgido por la cuarentena es el grooming, cuando una persona adulta crea un perfil falso en redes sociales para contactar a menores de edad, ganarse su confianza y obtener datos personales e incluso imágenes o videos. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Bien, los manatíes, estos animales marinos que viven en aguas poco profundas y que están en peligro de extinción, siguen amenazados por la pesca ilegal. Los manatíes, una especie que puede llegar a pesar hasta 450 kilogramos con 3.5 metros de longitud, vive bajo amenaza constante por la pesca ilegal que realizan las personas con redes acuáticas, que terminan por ahogar a los animales que quedan encerrados por accidente. Sin embargo, se han hecho esfuerzos considerables para mantener a estos ejemplares, comentó José Luis García Herrera, coordinador regional de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Los pescadores furtivos que no están afiliados a cooperativas, mencionó, se meten a zonas donde la actividad pesquera está prohibida, debido a que se han identificado como espacios de refugios de especies que están en alguna categoría de riesgo o peligro de extinción. Algunos de los datos muestran que, por ejemplo, en el 2012 se llegaron a encontrar hasta 8 animales muertos en las márgenes de los afluentes que componen el sistema lagunar en Catasajá. Sin embargo, con el paso de los años también se han registrado otras muertes. Por ejemplo, en el 2017, 3 animales fueron encontrados muertos, y también es importante señalar que cuando se llevó a cabo la necropsia de ley aparecieron resultados que daban por cuenta que estos animales murieron en las redes pesqueras. Es importante señalar que gracias al trabajo que se está llevando a cabo por parte del personal de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, a través del proyecto de la conservación del manatí, también se han realizado talleres de sensibilización entre la misma ciudadanía. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos a más información. Los combatientes de Chiapas, por lo menos 15 de ellos de distintas dependencias gubernamentales, están completamente capacitados para poder acudir a cualquier llamado internacional que se haga para el combate de incendios forestales. Por lo menos 15 combatientes en el estado de Chiapas cuentan con la preparación suficiente para acudir a las emergencias internacionales que se relacionan con los incendios forestales. Así lo revelan las pruebas intensas que superaron en 3 etapas diferentes y que los vuelven aptos para apoyar en las contingencias que pudieran presentarse, particularmente en países como Canadá, remarcó Sergio Montes de Oca Ramos, jefe del Departamento de Protección de la Comisión Nacional Forestal en el estado. Entrevistado sobre el tema, comentó que a nivel nacional se lanzó una convocatoria en la que participaron diferentes postulantes que quisieran estar como clínicos de siniestros en aquel territorio. Antes, los interesados se sometieron a pruebas de resistencia, ubicación con herramientas de tecnología y hasta condicionamiento físico. Los datos históricos muestran que en los últimos 4 años se han dado los intercambios entre México y Canadá. Sin embargo, durante el 2017 fueron pocos elementos los que viajaron a este país, pero en el 2018 el número fue mayor.
sector, incluyendo personal del gobierno del estado y de la CONAFOR, con su delegación en Chiapas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Las lluvias ahora causaron estragos allá en Tapachula, caída de árboles, suspensión de la energía eléctrica, daños en algunas viviendas. Vamos a ver. Así es. Sí, efectivamente, pues algo que ya nos había pasado aquí en Tuxtla Gutiérrez, no con tanta severidad como allá en Tapachula, con las lluvias de los recientes días. Pero ahora una intensa lluvia acompañada de rachas de viento y tormenta eléctrica asoló la zona urbana y rural de Tapachula la tarde de este miércoles. Se reportan daños en techos de viviendas en distintos puntos de la ciudad, caída de árboles, suspensión de energía eléctrica en la zona suroriente de esa ciudad. De acuerdo con información proporcionada por personal de Protección Civil, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para las próximas 48 horas lluvias fuertes e intensas que son ocasionadas por la onda tropical número 22 que recorre la República Mexicana, mientras que la onda tropical 23 se desplaza sobre el sur de la península de Yucatán con pronósticos similares. Aproximadamente a las 6 de la tarde con 20 minutos de ayer, la lluvia que caía se intensificó y empezaron fuertes rachas de vientos superiores a los 30 kilómetros por hora en algunos sectores de la ciudad. Láminas de techos volaron, árboles cayeron e incluso fueron arrastrados por las fuertes corrientes. Aunque se buscó la información oficial de la titularidad de Protección Civil de Tapachula, pues no aparecieron las autoridades de Protección Civil de Tapachula, señalaron denuncias de afectados en redes sociales y presuntamente estaban realizando recorridos por la zona baja de esa ciudad. Los ríos que atraviesan la ciudad, el Cahuacán, Texcuyuapan, Coatán y Tipillo, incrementaron notablemente su cauce sin que por esa causa hubieran daños. En redes sociales, usuarios reportaron daños a viviendas, árboles de gran tamaño caídos y que afectaron la circulación de vehículos en diversos sectores. La Comisión Federal de Electricidad desplegó cuadrillas para rehabilitar el servicio que hasta después de las 20 horas mantenía a oscuras algunas partes de Tapachula y la zona rural. Vamos a más información. Aquí le presento los acontecimientos más importantes de Chiapas que están plasmados en la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder de este jueves 30 de julio. En cuestiones económicas, los representantes de centros turísticos estarían ya reanudando sus actividades. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas insiste en no confiarse hasta erradicar el coronavirus. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pide computadoras y hasta que les paguen el internet en sus casas para dar actividades académicas. En San Cristóbal de las Casas, maestros interinos del NEI bloquearon la carretera de Cuota. El presidente de la República hizo un anuncio que sorprendió a todo mundo. Sí habrá ceremonia del grito y desfile militar en el mes patrio. En la contraportada tenemos información importante que hace referencia a las actividades deportivas de Taekwondo, el resumen de los resultados de la jornada 1 del torneo Guardianes y por supuesto todas las actividades del motocross. En la contraportada también hay información del reporte 4 y hoy se destaca que en Simol un pointer terminó en un barranco y se incendió. Y también por supuesto las actividades preventivas que hacen referencia a temas de sanitización. Hay una interesante convocatoria a crear murales en Chiapas. Vamos a la sección de cultura y espectáculos. Desde el 27 de julio está abierta la convocatoria del concurso de murales Los Colores de mi Chiapas, que impulsa el Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas y GET en coordinación con otras instancias de la sociedad civil. En la página oficial del organismo se informa que el objetivo es promover e impulsar la creatividad artística de las juventudes de la entidad, vinculada hacia la preservación, la identidad con su cultura y el arte como mecanismo de cohesión social, así como el buen uso del tiempo libre. En el certamen podrán participar jóvenes de entre 19 y 29 años de edad que vean la pintura como una libre manifestación artística y una vía de reconstrucción social, además de que a través de la creación de cuadros pictóricos puedan manifestar su mirada hacia el estado de Chiapas
Chiapas y de ese modo afianzar su identidad como habitantes de la región. Informan que el plazo quedó abierto desde el lanzamiento de la convocatoria y cerrará el lunes 31 de agosto del año en curso a las 23:59 horas. Advierten que una vez superada la hora establecida, no se recibirán más propuestas. Agregan que el ganador del primer lugar obtendrá como monto económico 10,000 pesos, el segundo 6,000 y el tercero recibirá 4,000 pesos. Refieren que los gastos para la realización del mural serán cubiertos por el IGEX. Los interesados en conocer más detalles sobre la convocatoria pueden acceder a la página oficial del IGEX, donde encontrarán mayores informes sobre el proceso de selección, la ficha de registro y la carta compromiso. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Tras ser acusado de corrupción de menores, el cantante Mario Bautista negó que dichos señalamientos fueran verdad. Durante una conferencia de prensa, el también youtuber aclaró su postura ante el trámite legal que impusieron cuatro mujeres, tres de ellas menores de edad, quienes presentaron pruebas de que participó en la falsificación de documentos, engaño y uso de drogas. No me gusta esto de salir a aclarar cosas que ni siquiera son verdad, porque si hubiera sido verdad, yo hubiera salido y hubiera dado mi cara y hubiera dicho que la regué, pero cuando no es verdad, por eso no me quise involucrar en el más mínimo sentido, dijo Bautista. Me valió queso porque realmente yo veía en la tele a estas niñas y decía, no puedo creer que haya gente así, de verdad, o sea, que las niñas estuvieran llorando y otras ya no sabían qué hacer, o sea, yo decía, ¿de verdad? ¿Por qué hacen esto para dañar algo? Entonces no les quise dedicar nada de energía a eso y preferí dejarlo 100% a un lado. Se arregló legalmente como tenía que ser y se cerró y estoy feliz de la vida y agradecido, agregó el youtuber. Recientemente también fue criticado por asistir a una fiesta durante la pandemia. Sin embargo, él aclaró que tomó la decisión de romper la cuarentena luego de que el anfitrión del festejo de cumpleaños les proporcionó a todos los invitados las medidas de sanidad que le dieron confianza, como pruebas de COVID para todos y sanitización del lugar. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Vamos a más información. Le cuento aquí cómo va a estar la situación climatológica del estado de Chiapas para las próximas horas según el procedimiento estatal de alerta por lluvias. Mire, usted ve el mapa en dos colores, azul y verde. En este caso se está informando que la onda tropical número 23 estará desplazándose sobre el Pacífico Este, alcanzando a los estados de Chiapas, Tabasco y Oaxaca, favoreciendo el ingreso de nublados, que en combinación con los efectos del calentamiento diurno se prevén tormentas fuertes a muy fuertes por la tarde y noche. El ambiente se podría percibir caluroso a bochornoso por la tarde, así como templado a fresco por la madrugada. Así que tome sus precauciones. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión. Recuerde que en punto de las 2 de la tarde tendremos más información. A nombre de todo el equipo, gracias. Nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Luis Gutiérrez, en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe, en la realización, el ingeniero Juan Carlos, Alejandro Moguel, gracias. Buenos días. Adolfo, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Nos vamos siempre con temas preventivos. En estos momentos el semáforo de riesgo epidemiológico está en naranja, de ajustes y preparación, lo cual indica que los chiapanecos aún estamos en alerta. Además de las actividades económicas esenciales, se permite que las empresas de las actividades económicas no esenciales, como restaurantes, hoteles o pequeñas empresas, trabajen al 50% de su capacidad. Lugares abiertos como plazas y parques funcionarán a un 50% de su capacidad y los espacios públicos cerrados como centros comerciales, cines o iglesias funcionarán al 25% de su capacidad, pero siempre con las medidas de higiene necesarias. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de Chiapas.